Buenos días. Bienvenidos a la celebración eucarística en su parroquia San Francisco de Asís de Vista, California, de la diócesis de San Diego. Hoy celebramos el cuarto domingo de Pascua. La intención de esta misa es por el eterno descanso de las almas de María Peña Ramírez,
Andrés Ruiz Sánchez, Heriberto Valdovinos, Peter Roca, Claire Thomas y Blanca Espinosa Rivas. Les pedimos, por favor, silenciar su teléfono celular para no tener distracción durante la celebración de la misa. La segunda colecta de este fin de semana se destinará al Fondo de San Vicente de Paul. Muchas gracias por su apoyo y generosidad. Por respeto a la Casa de Dios, favor de no masticar chicle y favor de silenciar sus celulares. A todos los hombres, a menos que tengan una condición física, favor de no cubrirse la cabeza. Antes de continuar, le pedimos a los hermanos y hermanas que nos visitan por primera vez o nos visitan de otra parroquia que se pongan de pie para darles la bienvenida. Esperamos que la celebración de la Eucaristía sea de su agrado y nuestra oración fortalezca su vida espiritual. El celebrante de esta misa es el Padre Raúl, asistido por el diácono Pedro. Ahora los invito a ponerse de pie y a que juntos hagamos la oración a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se formó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Saludemos a nuestros hermanos y hermanas de nuestro alrededor. Morning, Joseph. Permanezcamos en un silencio sagrado y presentemos nuestras mentes y corazones a Cristo para iniciar nuestra Eucaristía.
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh,
Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor. Que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépalo ustedes, y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, puesto que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Thank you.
de la carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no lo reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y tengo también poder para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya.
celebración del día de hoy. Es una celebración que en sí dice simplemente las cosas como son, porque no tiene drama. Hay un dicho, bueno, a lo mejor lo conocen: al ojo del amo engorda el caballo, al hijo del tigre, pinto. Sí, hay cosas que son, tienen lógica. Por ejemplo, hay algo que dice aquí: que somos hijos de Dios. Lo escuchamos en la segunda lectura de San Juan. Somos, dice, no solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Y por ejemplo, que en el contexto familiar, aquellos, el papá, los papás pueden decir: estos son nuestros hijos. Y no hay duda, es irrefutable, ahí está. Yo, por ejemplo, yo no puedo, digamos, si quisiera yo negar a mis padres, a mi familia, pues me parezco a ellos, especialmente me parezco a una persona que nunca conocí, a mi abuelo paterno, nunca lo conocí. Todos mis hermanos, yo sé que a lo mejor no se han dado cuenta, no, pero estoy perdiendo el pelo, ¿verdad? ¿Ya que no se han dado cuenta? No. Si no se los digo, ni se dan cuenta. Pero bueno, el día de confesiones. Y todos mis hermanos, mi papá tenía 90 años, estaba lleno de pelo. Todos mis hermanos, yo soy el único que se le está cayendo. Pero dice: no, es que me parezco a mi abuelo, igualito. Dice: no, dice, te va a caer todo el pelo. Digo, pues qué herencia. Entonces, de alguna manera, nosotros recibimos algo, somos lo que somos. Somos lo que somos. Hay cosas que no necesitan debate. Yo decía hace unos instantes que los mensajes del día de hoy no tienen como drama. Por ejemplo, ¿a qué me refiero como drama? Como diciendo: ¿en qué hace vivirme? Que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y que me siga. Hay un drama allí porque hay una pelea. Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que le debes algo a tu hermano, deja tu ofrenda y ve a reconciliarte con tu hermano. Ama a tus enemigos. ¿Verdad que esas cosas son difíciles? No es fácil. Hay un pleito, hay un conflicto. Cosas que no entendemos, pero el día de hoy simplemente, como lo dice otra vez, lo escuchamos de San Juan, no solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Pero viene algo muy importante en el Evangelio. Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y da una descripción de lo que es un buen pastor, una descripción lógica. Dice: el pastor cuida de las ovejas, las conoce, escuchan su voz, da la vida por ellas por amor al Padre. ¿Sí tiene lógica eso? Yo le pregunto a los papás, en la mente lógica de los papás: ¿quién cuidará y amará más a los niños de ustedes? ¿Ustedes o un extraño? Los papás obviamente. No se puede negar, simplemente es como es. Jesús mismo da una descripción de lo que sería un mal pastor. Dice: yo soy buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. ¿Dice el efecto eso? ¿Tiene lógica o no está de acuerdo? Sí, pues simplemente es como es, no hay ese. Pero ahora, si nosotros somos hijos de Dios, ¿cómo tenemos ese beneficio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como dije al principio, hijo de tigre pintito, los hijos se parecen a quién, a quién se parecen, a los papás, obviamente, ¿no? Sí. Fíjense, siguiendo con la segunda lectura, cuando dice San Juan: ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque veremos a Dios como es.
Ahora, hubo un momento en este antes de la pasión de Jesús donde Jesús llegó a tres de sus discípulos y ¿qué es lo que le pasó? Se transfiguró y Jesús se mostró como realmente era luz. Y eso es lo que nos convertiremos nosotros cuando nos sumamos, nos hagamos parte de ese Jesús. Y cómo nosotros poco a poco nos vamos haciendo parte de ese Jesús. En psicología hay un término que le dicen el yo y el superyo, donde uno pelea con el otro. El yo es un yo natural, es por ejemplo a un bebé. A un bebé usted lo puede hacer que razone: hijo, no llores, mira, mañana tenemos que ir a trabajar, cállate para descansar. Sí, entenderás el bebé. Claro que no. Hijo, no pidas pañales ni comida porque mira, no me pagan la quincena todavía. ¿Lo va a entender? No, no se puede esperar que el niño, o sea, digamos que el yo está como a un 100% y el super yo, que es considerado, que es pues que se da cuenta de su alrededor, está muy disminuido, pero poco a poco ese niño, ese yo natural va disminuyendo cuando los papás, hijo, pórtate bien, sé responsable, sé honesto, no todo lo que tú quieras se puede hacer. Entonces ese super yo va creciendo, es un super yo que es pues justo, respetuoso, honesto. Y nosotros de alguna manera estamos impregnados de ese yo, y eso se refleja pues en nuestra fragilidad. Porque ¿quién entre nosotros no comete errores? A ver, díganme quién, levante la mano. Padre, yo nunca cometo errores. Le voy a decir, por su primer error es haber levantado la mano. Sí, no, tenemos nuestra fragilidad y Dios nos conoce, pero poco a poco en su momento, y como yo lo he dicho en otras ocasiones, hay cosas que son tan básicas y las escuchamos y a veces no entendemos lo que significa. Por ejemplo, y como lo he dicho antes, ¿por qué le decimos a los difuntos fieles difuntos? Porque ya no pueden ser infieles, porque ellos están en su proceso de unirse a Dios, de hacerse uno con Dios. Esa unión que como el mismo Jesús quiere, viene con el Padre, y quiere que nosotros nos hagamos también uno con Dios. Pero para eso necesitamos ir a través de un proceso de purificación, que nos parezcamos al Padre y que puedan, y como Jesús lo diría, en grandes cosas harán. Que si nosotros imitamos a Jesús, que es nuestro hermano, fíjate que en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles escuchamos, esto es una secuencia de lo que de lo que era lo que está pasando previo en la primera lectura, donde Pedro y Juan de hecho están siendo juzgados por el Sanedrín, por el mismo grupo que condenó a Jesús, por el mismo grupo que cuando estaban juzgando a Jesús, y que Pedro entra y una de las porteras: oh, seguramente tú eres uno de ellos. No, yo no lo conozco. Pues te miras como él, seguramente eres su grupo, nunca lo he visto. Pues sabemos que eres Galileo, seguramente eres del grupo, nunca, ni siquiera lo he visto. Ese mismo Pedro que cuántas veces negó a Jesús, tres veces, ahora está, él está mismo en problema porque se le ocurrió sanar a un paralítico. Inmediatamente después de la resurrección, el día miércoles, la octava de la resurrección, pues cuenta en los Hechos de los Apóstoles que Pedro y Juan iban al templo porque eran las 3 de la tarde y iban a hacer oración. Entonces estaba allí un paralítico de nacimiento, que estaba tan paralítico que no se podía mover. Entonces simplemente alguien iba y lo ponía ahí, ¿para qué? Para que causara lástima y para que pidiera pues algo, para que fuera productivo mínimo. Entonces cuando llega Pedro y Juan, pues se empieza un diálogo que no fue de mal, simplemente este hombre como los mira, como diciendo: deben algo, vean cómo estoy. Ese paralítico no se le hubiera permitido la entrada al templo. ¿Por qué?
porque el hecho de que estaba paralítico, la mentalidad de la gente, seguramente hizo algo, es un pecador, es un impuro, por eso no puede ni debe entrar al templo. Pero cuando Pedro lo mira y le dice, míralos, el paralítico obviamente no contesta y le dice Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y la historia sigue, y tomándolo de la mano lo incorporó, al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza, de un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Y ahora por eso, la historia que escuchamos en la primera lectura es secuencia de ese evento. Y entonces los saduceos, los fariseos, los maestros de la ley trajeron cómo estos hombres andan confundiendo a la gente, y pues ellos quieren saber cómo es que ellos habían tenido poder para sanar a un paralítico. Y entonces Pedro, que ahora se lleno del Espíritu, porque dice en aquellos días Pedro lleno del Espíritu, ¿de qué Espíritu sería? Y es el Espíritu de Dios, ¿a poco no? Él dice, jefe del pueblo y anciano, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sepan ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel, este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Ahora escuchamos este Pedro con valentía, porque ahora sí Pedro ya entendió que él es hijo de Dios y que podría hacer las mismas cosas que Jesús había hecho. De hecho, el viernes en la conversión, que celebraron la conversión de San Pablo, escuchamos, vimos a Pedro sanando a dos personas también. Y eso es lo que le ha estado metiendo en problema. ¿Por qué? Porque él cree en las promesas de Dios. Porque se la creyó. Que era hijo de Dios. Y que por eso iba a ganar la vida eterna. Ahora nosotros. Como lo dije al principio, hay cosas que son como son. ¿Puede un hijo negar a sus papás? ¿Se le puede decir, ya no son mis papás? ¿Sí puede ser un hijo eso? Bueno, que lo haga y lo diga es una cosa, de que pierda el vínculo, el lazo, la relación, o sea, la puede quebrar. ¿Puede una persona decir, pues sí me bauticé, pero yo ya me bauticé en otro lugar, ya no soy católico? ¿Puede decir la persona eso? Puede decirlo, pero no cuando se es, cuando ya se convirtió en hijo de Dios, así permanece. La diferencia aquí es si está creando esa relación o no, si la está obedeciendo. ¿Cómo nosotros nos convertimos en hijo o hija de Dios? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? A través del bautismo, claro que sí, a través del bautismo. Ahora, cuando alguien dice, ustedes pueden tener, algunos de nosotros tendrán la capacidad para decir, mire padre, de ese grupo, esa persona está bautizada, esa no. Si tendrán ustedes, si no conocen a esa persona, a las personas, si tendrán la capacidad de decirlo. ¿Sí o no? Mire padre, a esa persona, esa no se ha confesado. Esa persona, mi padre, no le gusta cocinar. ¿Sí podríamos nosotros todos decir eso? A esa persona no le gusta trabajar ni obedecer. No sabemos. Por eso tiene un poco sentido lo que escuchamos aquí de San Juan. Porque dice, no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos conoce, es porque tampoco lo reconoce a él. De la misma manera que nosotros no tenemos la capacidad, cuando andamos en la calle, si vemos una pareja, si están casados o no.
si está bautizado, si no, si esa persona está en estado de gracia o no. Pero ¿quién sí lo sabe? Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe, porque Dios sí nos conoce. Porque dice, yo conozco mis ovejas, yo doy la vida por ellas. Y el asalariado dice, ni le importa, ni da la vida por ella, llega el lobo, pues simplemente, pues, ni siquiera son mías. Simplemente se va y se dispersa, y el lobo toma posesión de esas ovejas. En unos minutos más, como parte de la celebración, vamos a estar, para aquellos que están preparados, se va a recibir lo que sería el premio de nosotros como católicos en la práctica de la fe, la Eucaristía. Y de la misma manera, cuando nosotros vamos con un doctor y nos hacen análisis, pueden saber qué fue lo que comimos, sí o no. De la misma manera también, cuando la Eucaristía, que es para alimentar, bien lo sabemos, no al cuerpo físico, sino al espiritual. Y si nosotros creemos, porque Dios mismo lo dice, que Él da la vida por las ovejas, San Juan nos recordó ahora que somos hijos de Dios y que el mundo no nos conoce. Entonces, que nosotros realmente creamos que Jesús da su vida en el sacrificio de la Eucaristía, para que nosotros lo tengamos, y es una manera de Jesús fusionarse con nosotros y que nosotros fusionemos con Dios. Y la intención es que poco a poco, cada vez más, nos parezcamos más a Dios. Pero de repente a veces se nos olvida, porque somos frágiles, cometemos errores, a veces hacemos cosas que no debemos de hacer. Y es por eso que Dios nos conoce en su sabiduría, y por eso que sacramento nos da ahí. ¿Qué sacramento nos da para reconciliarnos con Él? Precisamente el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Bueno, fíjense, una de las razones por las que a veces mentimos es porque tenemos miedo que el mundo nos conozca tal cual somos, que somos frágiles, imperfectos, cometemos errores, malos pensamientos, malas actitudes, en fin. Pero Dios así nos ama. Dios así nos ama. Voy a cerrar con la misma afirmación que Él hace. Qué mejor que la con Él, donde dice: yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiando en el amor y cuidado del Señor por nosotros,
llevemos ante Él nuestras oraciones y peticiones. Por los líderes de la iglesia, que el Señor les conceda sabiduría y humildad para pastorear a su rebaño por el camino de la santidad, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por la salvación de todas las personas, que el Espíritu Santo lleve todos los corazones al arrepentimiento del pecado y a la confianza en la misericordia y el perdón de Dios, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por los que están enfermos, que Cristo los sane en cuerpo y espíritu y los consuele con su presencia. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por todos los miembros de nuestra comunidad de fe, que el buen pastor nos ayude a amarnos unos a otros como Él nos ama. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por los enfermos en los hospitales y en las casas, Aarón López, Felipe González, Eleazar López García, Juan Cornejo, Ranferi Mariano y Emilia Maldonado, roguemos al Señor. Por nuestros fieles difuntos, Reina González, Carmen Plasencia, Adriana Cortés y Sara Gutiérrez, Ofelia Martínez, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de las almas de María Peña Ramírez, Andrés Ruiz Sánchez, Heriberto Badovinos, Peter Roca, Claire Thomas y Blanca Espinosa Rivas y Ofelia Martínez, roguemos al Señor. Por aquellas intenciones que están escritas en nuestro libro de peticiones, y por aquellas necesidades que llevamos en nuestros corazones, roguemos al Señor. Padre Celestial, escucha estas oraciones que humildemente hemos presentado ante ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
sacrificio mío y de ustedes sea agradable, Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud con estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se convierta para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, San Francisco de Asís, Santa Clara, Virgen de Guadalupe, San Antonio de Padua, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. De nuestro Señor Jesucristo y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y es el reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Démonos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, tenemos unos anuncios. Esta Pascua te invitamos a reflexionar sobre la resurrección de Jesús, rezando las estaciones de la resurrección todos los domingos hasta Pentecostés. A partir del próximo domingo 28 de abril, únanse a nosotros inmediatamente después de la misa de las 9 a.m. en inglés en la iglesia, o después de la misa de la 1 p.m. en español en la iglesia durante la adoración. Anabel de la Cruz, de parte del Sembrador de San Diego, Estación Católica, pasará a dar un anuncio a la comunidad parroquial. Mi nombre es Anabel de la Cruz, voluntaria de la Estación de Radio Católica El Sembrador, y la señora Verónica Vázquez, coordinadora de Sembrador San Diego, va a dar una información a todos ustedes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica Vázquez, soy voluntaria y servidora del apostolado El Sembrador ESME, no sé si lo habían escuchado antes, ¿sí? Venimos a invitarlos a que se unan a esta gran consagración a nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el 73. El mismo nombre de Yo soy el 73 anticipa esta disposición a continuar la misión evangelizadora que Jesús encomendó a la iglesia con el envío de los discípulos para ir por delante, de dos en dos, a todos los lugares a donde deberían de ir. Lucas 10, 1 y 2. Consiste esta consagración consiste en hacerla vía Zoom todos los martes a las 7 de la tarde por 5 semanas. No tienen que salir de su casa, sino que lo pueden hacer por la computadora o por el teléfono, ¿verdad? No tiene ningún costo. Cada día se abordará un tema diferente, como es el encuentro, la conversión, el discipulado, la comunión y la misión. También se les enviará un capítulo de los 4 evangelios diariamente para ser leídos en 33 días. Esta consagración es impartida por el señor Noel Díaz, fundador de este apostolado. El objetivo de este plan es ayudar a entender y comprender sobre la importancia de mantener una vida espiritual viva y continua con Dios, y convertirnos en instrumento para Dios. Yo soy el 73, para que ninguna alma se pierda y todos nos salvemos. Para más información estaremos en la parte de atrás,
proporcionándoles toda la información que necesiten. Estamos a su disposición. Y quería agradecerle también al padre Raúl, sí, por darnos la oportunidad de dar esta información, ¿verdad? Yo en especial me encuentro muy contenta de ver tanta gente que viene a los pies de Cristo, y créanme que con esta consagración se van a enamorar más de nuestro Señor Jesucristo. Los esperamos allá atrás. Y también, ya por último, tengo una invitación, es una sorpresa. El señor Noel, fundador del apostolado, viene este viernes 26 de abril con una prédica a nuestra Madre Santísima. Quien guste, allá atrás también les podemos dar la información. Muchas gracias y que tengan un bendecido día. Gracias. Padre, ¿le quería dar lo que es el proyecto? Para que lo tenga. Y para... Muchas gracias. Con permiso. Finalmente, no olviden llevarse a casa una copia del boletín parroquial para más información sobre los anuncios, y visite el Facebook de la parroquia. Gracias. Feliz domingo. ¿Y el representante de los que están vendiendo comida ahí atrás, dónde está? Muchas gracias, padre. Buenas tardes a todos. Represento el ministerio familiar que está atrás vendiendo tacos, y les vengo a invitar a que nos apoyen. Nuestros fondos que recaudamos ayudan a la parroquia, ayudan al ministerio de San Vicente Pó y a otras organizaciones que requieren también de apoyo familiar. Así que si tienen por ahí su bondadoso corazón y nos quieren apoyar, les estamos allá atrás. Y le agradezco, padre, por invitarme a venir a dar el mensaje. No estaba en el itinerario de hoy, pero se lo agradezco. Muchísimas gracias y feliz domingo. Felices Pascuas. Quiero agradecer a los que han participado de esta celebración. Muchas gracias al diácono Pedro, a los monaguillos, a los lectores, los sugieres, ministro de Eucaristía, los encargados del sonido, los muchachos del coro que cantan precioso, un aplauso para ellos. Tenemos todo de aquí. A ver, yo les hago una pregunta y pasó un pequeño incidente aquí, no fue intencional, pero de todas maneras, cuando alguien va a venir a recibir la Eucaristía y les dicen el cuerpo de Cristo, ¿qué responde? Amén. Amén. Y si la persona no responde, el ministro le pregunta, ¿has hecho su primera comunión? Y si le dice que no, ¿le puede dar la comunión? No. ¿Un niño de 5, 6, 7, 8 años puede responder eso si ha tenido formación catequética, sí o no? Sí. Exacto. Okay. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en paz, aleluya, aleluya. Demos